Rocío Carrasco desmontó, en la tercera entrega de En el nombre de Rocío, la versión de Antonio David Flores sobre su relación con Pedro Carrasco. Este viernes, 1 de julio, Mitele Plus ha emitido la tercera entrega de En el nombre de Rocío. En ella, Rocío Carrasco desmontaba todas las mentiras que Raquel Mosquera ha dicho en los últimos años sobre su relación con su padre, Pedro Carrasco. Sin embargo, en un momento dado, el nombre de Antonio David Flores salió a relucir al hablar del trato que este tenía con su suegro. Hace años, antes de que Raquel Mosquera se posicionara del lado del malagueño en su guerra con Rocío Carrasco, hablaba así de él en una revista. El primer quebradero de cabeza serio de Pedro llegó con Antonio David. Al final fue feliz padrino de su boda, aunque preferiría que hubiese hecho mejor las cosas, que hubiese estudiado. A partir de ahí, las versiones de la peluquera fueron cambiando. Por lo que Anaís Peces, directora de la docuserie, le preguntó sin rodeos a la protagonista de la misma, ¿por qué ha cambiado tanto lo que cuenta ahora Raquel? ¿Por qué le ha interesado? Porque no tiene escrúpulos, porque no tiene ningún tipo de sentimiento hacia esa persona que fue su marido. Si los tuviera, no habría hecho conmigo eso que ha hecho, respondió Rocío Carrasco, de forma contundente. La relación de Antonio David Flores con Pedro Carrasco, quería arrancarte la cabeza. Tras esto, comenzaron a proyectarse imágenes de Antonio David Flores en diferentes programas de televisión. A raíz de esto, la hija de Rocío Jurado dejó claro que Antonio David no le gustaba en absoluto a su padre, desde el minuto cero. De hecho, él mismo así lo reconoció en el año 2004 en Crónicas Marcianas. Mi relación con Pedro en un principio no era muy buena, sobre todo, porque, yo era el primero que entendía a Pedro y, lógicamente, no quería a un guardia civil en la vida de su hija, por supuesto. En marzo de 2009, en el programa de Telecinco La Noria, Jimmy Jiménez Arnau le comentó, no te odiaba, quería arrancarte la cabeza. Y recordó un episodio en el que, supuestamente, en la parte trasera de los coches, iban metiéndose los amantes de Rocío. La contestación del ex guardia civil fue de lo más sorprendente, Pedro Carrasco sí quería arrancar la cabeza a otro cuando yo no estaba con Rocío Carrasco. Rocío Carrasco, mi padre no quería que me casara con Satanás. Años más tarde, en Sábado Deluxe, el padre de Rocío Flores intentaba justificar su versión. ¿Tú has visto, has oído, ha hablado Pedro Carrasco en algún sitio de algo negativo de David Flores? No lo hay. Tras escuchar todos estos testimonios del que fue su marido, Rocío Carrasco no ha podido ser más contundente. Hay una utilización, hay una mentira. No quería que me casara con Satanás, no con un guardia civil. A Pedro Carrasco le hubiera dado igual, fuera guardia civil, fuera cartero o fuera ingeniero agrónomo. En el nombre de Rocío, contó con testimonios de familiares y amigos del boxeador, que contradijeron la versión de Antonio David. Así lo atestigua Álvaro Clemares, amigo íntimo de Pedro Carrasco, él lo pasó muy mal con la niña. Tuvo momentos que lo pasó muy mal, en la boda y todo, se le veía en el gesto, se notaba que estaba con la cara de circunstancia. Mientras que la mujer de Clemares, Fuencis Lasempere, es de la misma opinión. ¿Él? Vale, que me lo cuente a mí, que me venga y me lo diga.